Namaste, namaste, namaste. ¿Por qué uso siempre ese saludo? Lo voy a recordar porque siempre se renueva la gente que se suma a la comunidad. Namaste es el espíritu que mora en mí, saluda al espíritu que mora en ti. O mi luz honra tu luz, mi espíritu honra tu espíritu. Por eso me gusta ese saludo, namaste. A veces uso Satnam, que es otra manera de sagrada de saludar a una persona, y si no, bendiciones. Vamos a hablar de péndulos, pero para hablar de péndulo tenemos que hablar de radiestesia. Sí, ya sé que no quieren la parte técnica, pero es importante esa parte de saber. Así que voy a compartir que voy a grabar el audio por separado de, porque no puedo leer mientras grabo en esta computadora, de una definición técnica de un libro de radiestesia. Para que entiendan bien que es, tiene un fundamento científico, vamos a compartir algunas anécdotas de cómo llegó la radiestesia a mi vida y que yo me hacía la tonta. Y les voy a mostrar cuáles son los péndulos que tengo y brevemente para qué uso cada uno. Después vamos a ir profundizando porque no se puede hablar de péndulo en un solo video. Así es que si te interesa alguno de los segmentos de este video, te invito a dejar un comentario amoroso para seguir profundizando, ir dándole prioridad a aquellos temas o a aquellos péndulos que tengan más interés para ti. Yo solamente comparto lo que yo uso. No me pregunten de cosas que yo no tengo, porque yo solamente comparto lo que uso a través de la experiencia y aprendizaje. Ahora ya llevo muchos años trabajando con péndulo y justamente una carta del oráculo que está por allí detrás, acá, que salió y grabé hace un rato, decía que estamos listos cuando estamos listos, y es ahora. Con la radiestesia, que es una técnica o una ciencia para detectar energías, para medir energías de seres vivos o incluso de elementos como agua, minerales, digamos, se pueden detectar muchas cosas con la radiestesia, porque todo tiene energía y esa energía se puede medir. Y desde la antigüedad habían métodos para medir esa energía, que puede ser la energía de un ser humano, de un alimento, de una planta, del agua subterránea, de muchas cosas. Y con la radiestesia pasó lo mismo que con el tarot en mi vida. Llegó varias veces, tocó a la puerta y yo decía no, porque lo usan para cosas oscuras y no, porque yo quiero algo más luminoso, más terapéutico. Y siempre me negaba, incluso en las épocas que ya había empezado, que salía del closet y ya había empezado a atender con terapias holísticas y tarot y trabajaba con varios mazos de cartas, ya trabajaba con el tarot egipcio, me preguntaban, ¿usas péndulo? No, péndulo yo no. Como que había mucho prejuicio. Y como digo siempre, tanto el tarot, un péndulo, el reiki, cualquier otra terapia que se use, reflexología, todo depende del canal. Y el canal somos nosotros, quién lo usa, cómo está sintonizado y armonizado ese canal, con quién nos conectamos, como dice el video que habla de
las cartas y se los preguntamos a las cartas, ¿quién responde? Te invito a ver ese videoblog. Digamos, todo depende de con quién estemos conectados, con qué fuente estemos conectados, ¿no? Pero en realidad todo en la vida se puede usar para bien o para mal, todo. La medicina, los medicamentos, las plantas, digamos, todo puede usarse para bien o para mal. Y en realidad te voy a contar mi primera experiencia con radiestesia, que yo no sabía que eso era radiestesia. Radiestesia es un término creado en 1920 por el abad francés Bouly. Se deriva del latín radius, rayo, y del griego aisthesis, sensación. El radiestesista es aquel sujeto capaz de percibir por medio de un péndulo, biotensor o varita radiestésica las vibraciones de estímulos y las radiaciones emitidas por las cosas, personas, animales, terrenos, etc. Antiguamente se llamaba la radomancia, la cual era utilizada solo para la búsqueda de los nacimientos de agua y del oro. Después, el hombre se dio cuenta que las radiaciones son emitidas no solo por el agua y los metales, sino por cualquier forma de vida. Más tarde se dio cuenta que esta resonancia entre una materia inorgánica y la mente del hombre tenía una validez que se extendía a cada campo. La radiestesia, entonces, es el estudio para investigación de las ondas y de las vibraciones emitidas por los cuerpos. Como ya se ha dicho, los principales instrumentos radiestésicos que el radiestesista utiliza para todos los tipos de investigación son péndulos de cristal de cuarzo jalino, biotensor, varitas de Sajori que sirvan como ayuda para percibir las vibraciones y radiaciones emitidas por cualquier cuerpo o persona. Son múltiples los usos de la radiestesia. Los fenómenos radiestésicos tienen de hecho una explicación de orden físico. Cada cosa, desde la materia inorgánica hasta los seres vivos, emiten radiaciones, cada una con diferente longitud de onda. Además, el radiestesista, por medio de sus facultades radiestésicas, puede también percibir estas longitudes de onda o radiaciones naturales para encontrar la presencia de eso que está buscando. Enfermedades de la persona, el medicamento, terapia o apoyo terapéutico más apto para la cura de la enfermedad y para la sanación holística. Agua, oro, objetos perdidos, cualquier diagnóstico sobre terrenos. Además, se puede usar para construir formas radiónicas activas para cualquier uso vibracional. Lo que les he leído es un fragmento del libro Curso Base de Sanación con la Radiónica y la Radiestesia de Ruggero Moreto, radiónico y radiestesista Reiki Universal Master de Italia. Intento buscar en los archivos de mi memoria, y eso que soy una persona que presta mucha atención y muy memoriosa,
¿cómo fue que lo aprendí? Pero yo lo aprendí, no lo tengo acá y no lo voy a hacer con eso ahora porque he aprendido que no hay que jugar con ciertas cosas. Pero supongamos, yo lo que tenía, esto es un cordón de un lente, supongamos que lo que tenía yo era una, lo que tenía era una aguja con hilo, pasaba doble el hilo, lo anudaba en la punta y luego tomaba el hilo de la punta, supongamos que esta es la aguja, y lo que hacía era pasarlo por el cuerpo de la persona. Hay un ritual para hacerlo, que de las mujeres, se hacía con las mujeres generalmente. Y después la mujer ponía su palma izquierda, la mano hacia arriba, y yo medía, digamos, si cuántos hijos iba a tener y si iban a ser hombre o mujer, ¿no? ¿Quieres que haga un video de eso? Después te lo cuento. Pero eso lo hacía cuando era adolescente y cuando era joven, digamos, ¿no? Adolescente yo hablo hasta los 17, 18, después para mí es joven. Ya sé que la adolescencia ahora está extendida. Y siempre era certero, ¿no? O sea, ¿cuántos hijos? Mujer, varón, incluso los hijos fallecidos también salían. Y lo que hacía era usarlo. Y eso era radiestesia. No sabía, pero eso era radiestesia. Lo hice durante muchos años. Después dejé de hacerlo. Pero no recuerdo cómo lo aprendí, ni de dónde lo aprendí. Quizás era algo que estaba en mí. Mi segundo encuentro con la radiestesia tiene que haber sido en el año 2008, más o menos, 2009, por ahí. Yo estaba viviendo temporalmente con mis padres y al lado estaba la casa de mi hermano en Plaza Huincul, que eso queda en la provincia de Neuquén. Y en esa zona que se llama Barrio Norte, que tiene un nombre muy así, pero no es, es una zona que no está urbanizada, no había servicios. Creo que todavía sigue sin haber servicios a menos que los vecinos lo generen, ¿no? Pero el municipio o la ciudad no lo genera, ¿no? No es provee los servicios a esa zona. Entonces, lo que hacían con el agua, porque no había agua de la red, digamos, agua potable, era que había que llamar al camión de la municipalidad, traía el agua en unos camiones que, bueno, no estaban con todos los requisitos, y la gente los almacenaba en tachos grandes de agua, y mi papá había construido una pileta potabilizadora, porque mi papá todo lo hace así, tipo ingeniero. Entonces, era con esa pileta potabilizadora que se alimentaban las dos casas, el riego y demás. Pero a veces el camión no venía, había que depender del agua o había que comprar agua. Entonces mi papá, no sé cómo, había escuchado, se había enterado que en la ciudad de Cutralcó, que es una ciudad vecina, había un sacerdote en la iglesia que hacía radiestesia. O sea, que con una varilla podía medir dónde había agua subterránea en los terrenos. Y entonces mi papá dijo, quiero que me ayudes, porque sabía que yo me iba a emprender la aventura de ver esto, porque sabía que yo creo en las cosas invisibles, en las energías, que aunque no estaba ejerciendo públicamente, pero sí él sabía que yo estaba en esa onda, así que necesitaba una compañera de aventura para eso. Así es que allá fui a la iglesia a averiguar quién era ese sacerdote y preguntarle si nos hacía el favor de ir, cómo era. Yo no estaba muy segura. Había visto películas y había leído en los libros que son unas varillitas que se llevan así con las manos y tiemblan cuando hay agua. Pero yo no estaba así como muy segura de que eso iba a funcionar. Pero bueno, era un sacerdote y por eso mi papá había decidido
No, 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 mi papá no iría a buscar una curandera, pero como era sacerdote, bueno, hablamos. Es lo mismo, ¿no? Pero bueno. Entonces, se comprometió a ir. Lo único que pedía era que lo invitaran a comer, que lo invitaran a almorzar o a cenar, pero tenía que ir de día para recorrer el lote. Así que el sacerdote lo fui a buscar, lo llevé al lote, digamos, donde están las casas y había frutales y todo lo demás. Entonces llevaba una varilla de olivo. En realidad era una rama que es como un tenedor, ¿no? O sea, tiene una rama que es casi, digamos, longitudinal y después se abre en dos, ¿no? Como si fuera una horqueta, pero solamente con dos, ¿no? Como una Y, ¿no? Así como la Y, como la Y de Yuyo, la Y de Yema, de Yolanda. Así, ¿no? Como una Y. El vástago es el que va adelante y los dos palitos de arriba son los que se sostienen con la mano. Así que bueno, el sacerdote le dijo a mi papá que llevara estacas porque iba a ir marcando y que algunas estacas tenían que ser marcar donde había más probabilidades. O sea que en unas estaba el agua más cerca y había mejor agua y en otras estaba más lejos el agua subterránea o no era tan buena. Y de verdad, este señor, este sacerdote, cuando iba, tomaba la varilla, los dos brazos de la Y, entonces él iba caminando, recorriendo todo el terreno, y había zonas donde empezaba a vibrar, ¿no? Y él tenía que hacer fuerza con sus manos para que la varilla, digamos, estuviera quieta, porque de verdad que vibraba. Mi papá, que es bastante racional, me dice, bueno, pero ¿cómo funciona? Dice, ¿de verdad usted la está moviendo o se mueve sola? Y abrió sus manos y tenía las manos con llagas. O sea, cuando llegó tenía las manos sanas. Y en ese momento tenía llagas, sus manos estaban rojas y como lastimadas, como cuando uno barre mucho tiempo o usa la pala o el azadón mucho tiempo. Y de tanto usar la pala y el cabo de la escoba se hacen llagas. Bueno, él tenía llagas que se le habían hecho en ese momento de la fuerza que hacía para sostener esos dos brazos de la varilla. Era impresionante. Era como, wow, muy movilizador. Se fue marcando los diferentes sectores. Cuando terminó de marcar, y hubo dos puntos, pero uno en especial que no se equivocó, porque después les cuento la segunda parte, que dijo, este es el lugar para hacer el pozo de agua dulce. Acá es donde hay que perforar. Estamos hablando de contratar camiones, máquinas y todas esas cosas, ¿no? O sea que era todo un riesgo. Y entonces me miró y me dijo, usted debería probar. Y yo dije, ¿quién yo? ¿La señora que está atrás? Porque yo siempre es como que, a lo mejor usted tiene el don, me dijo. Y yo estaba tan descreída y tan negada, sobre todo en ese momento de mi vida, estaba tan negada que me dijo, sostenga, sostenga, póngala. Pero yo la sostuve, pero estaba negada, estaba cerrada. O sea, energéticamente, mi corazón, mi mente estaba cerrada. Le dije, no, no siento nada. Y se la di a la ramita. Incluso en su momento me explicó, él me quería enseñar. Y esas cosas que llegan en la vida y uno dice, no, no estoy lista, no, eso no es para mí. Me explicó, que no recuerdo todo porque yo estaba tan cerrada, cómo había que cortar la rama, en qué estado, porque no tenía que ser ni verde ni seca. De dónde había que sacar, cuándo, según la luna, había que cortar la rama del olivo. Todo lo expliqué. Este era muy generoso, él me quería enseñar y yo estaba tan cerrada. ¡Ay, Susanita!
Recuerdo que mi hermano dijo, pero ustedes dos están seguros, nos trataba como que, ¿qué les pasa a todos locos? Porque él era el que iba a invertir el dinero para traer el camión, la grúa, la máquina perforadora, iban a perforar un pozo, como cuando se perfora petróleo, pero para agua, ¿no? Y mi papá dijo, sí, yo creo. Yo le dije, mira, yo lo vi, o sea, y vi las manos y vi todo lo demás. Así que bueno, llegaron los camiones, llegaron las máquinas en esos días, en el lugar exacto, y salió el agua del pozo. Hasta el día de hoy sigue saliendo, ¿no? Mi papá construyó una pileta, puso una bomba para abastecer las dos casas, abastecer todo el lote y toda la parte del huerto frutal, digamos, ¿no? Y los jardines. Así que mi papá llevó a analizar el agua. El agua era casi perfecta. Así que invitamos de nuevo al sacerdote, mi papá, no me acuerdo, hicimos un almuerzo especial, hizo la bendición del pozo, bendijo el agua, y cuando la probó y la tomó, que salía de la canilla, dijo que era agua bendita, que estaba, se podía tomar tal cual. Por precaución, porque los análisis no dieron, no sé si el laboratorio se equivocó, el laboratorio no dio como 100% potable, siempre el agua se hierve, digamos, para consumir, digamos, pero el agua es fantástica, 100 veces mejor que el agua que tengo acá, que tiene olorcito y colores medio raros y que no la puedo ni siquiera hervir. Así que esa fue una experiencia de ver lo que es la radiestesia y decir, wow, porque de verdad, ese pozo, eso fue en 2008-2009, estamos en 2024, y el pozo sigue dando agua, sigue dando agua. Y el primer péndulo llegó a mi vida, yo creo que fue un sueño o una visión o un mensaje que llegó, no me acuerdo exactamente, debe estar anotado en alguno de los cuadernos de péndulo. Yo los péndulos los tengo guardados aquí en este cofre, que justamente este cofre apareció en varios sueños, porque hay que tenerlos siempre protegidos. Así que mi primer péndulo es un péndulo egipcio, venía en otra bolsita roja, pero yo la puse en esta que es mejor. Este es un péndulo egipcio, que es el péndulo de Osiris. Los péndulos están construidos especialmente para detectar las energías, ¿no? Para funcionar de acuerdo a las energías, ¿no? Y los péndulos se programan con la persona, porque uno funciona como antena también, ¿no? Para ver cómo van a responder. No es que todos los péndulos responden igual, porque vamos a ver, el péndulo responde el péndulo. No es el péndulo, es arriba. Es igual que el tarot. Entonces están construidos de forma especial. No es que cualquier cosa puede ser un péndulo, ¿sí? Están hechos de determinada manera, un peso, están diseñados con personas que saben de radiestesia. Así que mi primer péndulo es este, que es el péndulo egipcio, que es el que uso para terapias con péndulo, para código emocional, para trabajar los chakras, las emociones, la parte mental. Después, el segundo péndulo es este, que es un péndulo de orgonito con cuarzo cristal.
Y este lo uso solamente para mí, y este es el que uso para medir alimentos, medir el agua, medir, conectar con mi yo superior y medir mi salud. Si algo me ha caído mal, medir a ver qué es lo que me está cayendo mal y qué es lo que me está haciendo bien. Ver qué es propicio para mí, si algo es propicio o no es propicio para mí, digamos, ¿no? Incluso cuando, digamos, tengo accesorios o cristales, los mido con el péndulo para saber si necesitan limpieza o si están en condiciones, si son aptos para mí. Siempre pregunto si es apto para mi bien mayor, si es apto para mi salud, si es propicio para mis energías y para mi bien mayor. Este es el que uso de forma personal, que es uno de orgonito con cuarzo cristal. Y el último, que lo tengo aparte, porque este es para sesiones especiales mías o con otras personas, que acá lo tengo, que es el de amatista. Y este llegó, es el puente de comunicación con el maestro Merlín, que es el espíritu del emprendimiento de puentes, y es el que uso para las almas sin voz. Y este venía con una tablita y, digamos, tiene una programación diferente a los otros péndulos, porque este lo quise programar como los otros, pero no. Y se programó con esta tabla, porque venía con esta tabla que dice no, tal vez, sí, o repreguntar, que son básicamente las preguntas que nos puede dar un péndulo. Sí, no, tal vez, repreguntar. No disponible por ahora, porque a veces la respuesta no está disponible. ¿Quién responde? ¿El péndulo tiene vida propia? Si no lo viste, te invito a ver el videoblog de Preguntamos a las cartas. Y lo mismo pasa con el péndulo. El péndulo mide energías, ¿no? Si bien el péndulo es más científico porque trabaja con radiestesia, ¿no? Entonces, realmente es digamos, un dispositivo que nos permite medir nuestro campo energético o el campo energético de una planta o el campo energético de un medicamento. Todo tiene energía. Entonces, lo que hacemos es científicamente medir, digamos, si está apto, si las energías están girando en el sentido correcto, porque las energías giran como en los chakras, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros hacemos, como pasa con el tarot o con cualquier oráculo, es lo consagramos. Invocamos, yo por ejemplo, Dios Todo Supremo, nuestro Padre, es el que me guía en todas las sesiones de péndulo. Hay un montón de grillas que ya se las voy a mostrar cuando hablemos de péndulo egipcio. Déjenme un comentario por ahí para que me digan de qué péndulo quieren que hablemos primero. Cuando hablemos de péndulo egipcio les voy a mostrar los gráficos que se usan. Entonces, estos diagramas que nos permiten medir diferentes cosas nos permiten incluso saber quién es el guía para determinada consulta, ¿no? Cuando hago una consulta para determinada persona siempre pregunto quién es el guía de esa persona que me va a guiar para acceder al campo energético de la persona. Porque lo que hacemos, igual que con el oráculo, es el péndulo está midiendo el campo energético de determinada persona, pero desde la conexión de mi alma con la conexión de su alma y la conexión de la divinidad. Entonces, en realidad, no es que el péndulo responde. El péndulo es un vehículo para acceder a la divinidad, para que Dios me conteste clarito las cosas.
Pasa como con el oráculo del pronóstico del tiempo que creé hace poco, que lo puedes descargar, imprimir y usar todos los días, que es muy parecido a las respuestas del péndulo. Lo que hacemos es preguntarle a Dios: Dios, ¿esto es propicio para mí? Dios, ¿esto es apto para mí? Dios, ¿esto es bueno para mi bien mayor? Dios, o sea, es Dios, no es el péndulo que le damos vida propia. El péndulo sirve para conectarse, para lo que yo lo programe para conectarse o para lo que yo decida que me voy a conectar. Se puede usar para cosas malas, por supuesto que se puede usar para cosas malas, eso es elección de cada persona. Pero de acuerdo a lo que uno lo programa, esa es la fuente de información y de sabiduría a la que se conecta, ¿sí? Entonces, no es que el péndulo nos responde, ¿sí? Incluso el péndulo se debe cuidar, se debe guardar en este, por ejemplo, que es el de las almas sin voz, lo tengo en una bolsita, en un estuche aparte, que era de otra cosa, de esta vieja pulsera de... Es muy viejita esta pulsera de cuarzo rosa, pero todavía cumple su función y venía en este estuche. Entonces lo guardo ahí. Y los otros los guardo aquí en el cofre, ¿no? Y están junto con el tarot, cerca del altar. Se consagran, también se limpian o se armonizan cuando hace falta. No deben tocarse por ninguna otra persona. Hay un montón de consejos y de cosas para aprender del péndulo, pero no quiero llenarte de mucha información porque hoy quería hacer la primera presentación o introducción del uso del péndulo en puentes terapéuticos, que en las tiendas podés encontrar las diferentes sesiones que hay con la descripción. Si vas y lees bien, donde dice siempre tienes que poner leer más, ya sé que la gente se guía por el título, no, siempre hay que poner leer más en las tiendas, en las publicaciones, y lees más. Y si no, hay un video que explica, que está todo en forma de presentación, como a mí me gusta hacer, para que lo puedas leer, y que tiene todo lo necesario sobre las consultas con péndulo, con cada uno de los péndulos y las diferentes modalidades que podemos tener. Te espero, me gusta para activar la energía de este video, comentarios para saber desde dónde me estás escuchando, desde dónde me estás viendo. Comentarios también amorosos siempre, porque esto no es una máquina expendedora y yo contesto cada uno de los comentarios. Un comentario amoroso para que me digas con qué péndulo querés que empecemos y el péndulo que más comentarios tenga, con ese vamos a empezar. O si hay preguntas específicas de péndulo, porque yo recomiendo... No voy a decir más porque si no se va a hacer muy largo, pero yo recomiendo tener un péndulo, aunque sea para uso personal, para la salud, para el bienestar general. A mí en estos meses que ya se están haciendo largos, porque en realidad fueron 3 meses, diciembre, enero, febrero, tuve creo que 7 días de gracia y volvimos a los tiempos difíciles. Me han servido muchísimo y sobre todo con un problema de salud muy complicado que estoy atravesando, que me sirve para medir los alimentos, me sirve para muchas cosas. Así que si querés saber más, déjame acá los comentarios amorosos como siempre. Muchas gracias y estamos aquí en Puentes. El puente se transita de los dos lados, con Dios, en Dios siempre. Thank you.
Thank you.